continuación les voy a mostrar un botellado de remo olímpico. En este momento están sentados en el doble par que está ahí, para dos remeros. Cada remero lleva, en este caso cada remero lleva un par de remos. Está sentado Nahuel e Isidora, ellos tienen 8 y 9 años de edad. Ese es un bote que es bastante inestable, no es un bote que uno pueda arrendar y ocupar de un rato para otro. Hay que tomar clases. Nosotros, acá en el Club de Recatada Culeo, hacemos un curso básico de 4 clases con las cuales la gente queda capacitada para poder remar. Partimos con botes más fáciles y los vamos complicando. Y entre las cosas que hacemos es enseñarle a la gente a autorrescatarse. Porque lo ideal es no usar chalecos salvavidas. Sin prejuicio de eso, cuando la gente no sabe nadar, nosotros le pasamos chalecos salvavidas, pero queda al debe. Tiene que en algún momento ponerse tiene que pasar el test de natación. Al igual que en las bicicletas, en este bote si uno se queda parado pierde estabilidad. Y en la medida que va más rápido, el bote va cada vez más estable. Estos botes adquieren la velocidad aproximadamente como una bicicleta a un tranco medio. No una bicicleta andando en velocidad, sino que una bicicleta paseando.